Proporcionalidad directa. Tres obreros cobran. ¿Pero la veis eso o no? ¿La veis eso? Ah, vale. Tres obreros cobran. ¿Cuánto cobran los obreros? Mil y pico. 60 euros al día. Si mañana necesito 5 obreros, ¿cuánto pagaré? 5%. ¿Toque es directa o inversa? Directa. ¿Cómo lo hago? ¿Ya está? Entonces la X sería 60 por 5 partido 3. 100 euros. ¿Cuánto cobra un obrero al día? Uno. 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 20. 20. Si tengo 5, pues cobran 100. Si voy a 100, a 80 kilómetros hora, tardo 2 horas en llegar a Cádiz. ¿Cuánto tardo si voy a 120, que es el máximo? No, hora y media no. Esta es inversa, entonces yo pongo a 80 kilómetros hora tardo 2 horas, ¿vale? Si voy a 120, a este le tengo que dar la vuelta. Tardo X. No, así no da. No. Así no va. Así no va. Así no va. ¿Cómo va? Claro, eso no puede ser. ¿Cómo va? Yo lo hago así. Aquí pongo 80 y aquí pongo el 2, al revés. Y 120 y la X. Y me da 80 por 2 partido 120. 4 tercios. 1,33 horas, que son 1 hora y 20 minutos. Y casi, pero no, casi, ¿no? Otra. A ver si la reconocéis. Cinco perros se comen 100 kilos de pienso. ¿Cómo era este? Cinco perros se comen 100 kilos de pienso. ¿Cuántos kilos se comerán? ¿Cuántos perros se comen 2 kilos? Cinco perros se comen 100 kilos de pienso. Es que no lo quiero hacer directo. A cinco perros les dura el pienso 10 días.
¿Cuánto les durará a 20 perros? No va a salir caro. ¿Esta que es directa o inversa? Inversa. Más perro me dura menos días, porque tengo la misma comida, yo tengo un saco de pienso. Entonces, vamos a ver. 5 perros, 20 perros. Y ahora esto le doy la vuelta. 10 días, X días. Diez por cinco partido 20. 2,5 días. Es lógico, ¿no? Si tengo 4 veces más perro, le dura la cuarta parte. ¿La cuarta parte de 10 cuánto es? 10 entre 4. 2,5. ¿Vale? Pero es que a mí no me gusta así. No me gusta. Sí. ¿Cómo lo hago? Vale, regla de 3, muy bien. Cinco por 10 partido 20. Ah, vale, es que me sale lo mismo, ya está. Así lo vamos a hacer, de aquí para adelante. Lo que os diga el profesor, ¿vale? Porcentaje.